Érase una vez una universidad moderna que nació en el año 1989. Se llamaba Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 2006 ha cumplido 17 años. Ninguna mujer durante ese tiempo ha sido rectora en esta universidad. Érase otra vez otra universidad canaria, mucho más antigua, la Universidad de La Laguna, que nació en 1701. En 2006 ha cumplido 305 años de edad. En esos tres siglos, tan solo una vez, una mujer ha llegado a ser rectora, Marisa Tejedor Salguero, rectora de la Universidad de La Laguna en los años 90. La mujer, en el mundo académico en Canarias, de momento no ha ocupado mucho espacio en altas esferas. Las aulas, las bibliotecas, los pasillos, están llenos de chicas estudiantes. Pero los sillones del gobierno los ocupan mayoritariamente los hombres. ¿Será una particularidad de Canarias? ¿Ocurre lo mismo en el resto del país, en el resto de Europa? Hola, llegamos hoy al programa número 18 de la serie Canarias Investiga. En los 17 anteriores, casi siempre han sido hombres los protagonistas de los proyectos de investigación que hemos mostrado en estos documentales. La mujer, por lo general, ocupa segundos planos en estos trabajos de investigación. ¿Qué ocurre con la mujer en la universidad? Ocurre que todavía hay un problema de integración. Todavía no ocupan el lugar que en la investigación parece razonable. Para que nos lo expliquen con detalle, hoy, en este programa número 18, ellas, las mujeres, tienen la palabra. España 2005. Solo 5 de los 72 rectorados del país están ocupados por una mujer. Los hombres representan a la inmensa mayoría en el gobierno de la Universidad Española. Sí, hay muchos datos, pero para no ser muy reiterativa, hay al menos dos informes europeos, el informe ETAN y el informe del Grupo de Helsinki, que se han hecho en 30 países europeos y ponen de manifiesto que la discriminación en función del género se produce cotidianamente y de manera muy sistemática. Es verdad que hoy en día se hace de manera mucho más sutil, mucho más difícil de probar, ¿no? Pero un ejemplo podrían ser lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la parte elevada de la pirámide o a puestos de responsabilidad, o, en fin, que hasta el doctorado y en la vida académica a veces hasta la titularidad, sobre todo en humanidades, no hay diferencias notables. Pero a partir de ese nivel, por ejemplo, el salto al cuerpo de catedráticos o a rectoras de universidad, o al centro de investigación científica o academia, la presencia femenina es nula o muy pobre, ¿no? Muchas mujeres en la base, muchas estudiantes mujeres, pero pocas mujeres en la cima, pocas catedráticas y pocas rectoras. Así son los datos que representan a la universidad y al mundo científico. Cuanto más se sube en la carrera, menos mujeres se encuentran. Hay más mujeres que hombres matriculadas, hay más mujeres que hombres en doctorado, pero las cifras se invierten cuando empieza la carrera como profesores de universidad. Menos mujeres titulares y mucho menos mujeres catedráticas. Yo creo que tienen la oportunidad de participar, igual que la tienen también pues, los varones dentro de la universidad, pero me da la impresión de que al hombre le gusta más. Le gusta más pues el tener una función de responsabilidad, el tener una función más, digamos, más a la vista, más predominante. Mientras que a las mujeres no nos importa pasar desapercibida. Pero también es cierto que cuando asumimos responsabilidades, las asumimos yo creo que con mayor fuerza, mayor responsabilidad, mayor entrega, mayor pasión y con muchísima mayor dedicación de tiempo. Eso hace que también por nuestro propio carácter, por esa entrega que tenemos al trabajo y por ese, yo creo que también un poco de afán perfeccionista que tenemos de quererlo hacer todo perfectamente,
Pues haga que nuestras capacidades sean limitadas. De momento, las mujeres representan el 58% de los graduados europeos, el 41% de los doctorados, pero solo el 14% de los puestos de mando científico académico. A pesar de lo cual, encontramos algunas opiniones diversas, especialmente en áreas de humanidades y ciencias sociales. Bueno, yo observo una evolución interesante con respecto a la presencia de la mujer en la universidad, ¿no? Que me imagino que es paralela a la evolución que ha tenido también la sociedad. Yo llevo en la Universidad de La Laguna más de 20 años y recuerdo que en los inicios de nuestro departamento y concretamente de nuestra división, de la división educativa, yo era la única mujer que existía en ese departamento, ¿no? Hace como 20, 25 años, ¿no? Por lo tanto, ahí se veía que la presencia de la mujer era bastante escasa, ¿no? Y eso se mantuvo durante tiempo. Ni qué decir lo que eran los cargos académicos, donde la gran mayoría eran hombres. Sí, quizá en el momento exacto no era del todo consciente, porque estabas metida en la dinámica, hay que preparar una memoria, hay que hacer una investigación. Bueno, la oposición, cualquier oposición es muy estresante. Un poco más tarde sí que me di cuenta de lo que había conseguido, ¿no? Cuando te das cuenta que, bueno, empiezas a ejercer de catedrática, eso implica estar en muchos tribunales, y te das cuenta que estás más sola que la una. O sea, aquí es que no hay mujeres, son todo hombres, primera condición. Segunda condición, no hay jóvenes. Mira, yo tenía 33 años cuando saqué la cátedra. A ver cómo lo digo para que no suene muy fuerte. Pues hay cenas que pueden ser muy divertidas con un grupo de cuarentones, pero que son mortales con un grupo de sesentones. Entonces yo he cenado muchas veces con mis colegas catedráticos de 60 años. Los datos son inflexibles. En 2005 ha cumplido 10 años la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE. En su corta vida, este foro ha estado presidido por 5 personas, ninguna mujer. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la categoría más alta es profesor director de investigaciones. Muy pocas mujeres han sido admitidas en ese rango. Yo no creo que Canarias presente un perfil distinto que el resto del país o el resto de Europa. Esto ocurre tanto en países tan progresistas como Suecia, por ejemplo, como en Alemania, como en Holanda. España, de hecho, España en términos generales está en ese estudio de 30 países europeos. España está a la mitad. En primer lugar lo ocupa Finlandia. En los países intermedios de progreso hacia la igualdad está España, por encima incluso de Alemania, Holanda y otros países que así a priori parecen más progresistas que nuestro país, ¿no? El 18 de abril de 2005, los ministros de investigación de la Unión Europea fijan un reto: que las mujeres lleguen a ocupar el 25% de los puestos de mando en el ámbito científico. Que ocupen el 25% significa que ocupen uno de cada 4 cargos de responsabilidad. Para algunos se trata de un objetivo difícil. Alemania y Holanda, entre otros países, se opusieron a fijar una fecha. El reto les parece demasiado complicado. Primero, que las mujeres mismas no nos lo creemos. Eso por un lado. Al no creérnoslo, pues siempre estamos en eso, en puestos de supeditación. Más bien con, bueno, en esos secretarias de, en esos puestos sí. Pero en puestos de responsabilidad, jamás. Y de hecho, cuando llegan a puestos de responsabilidad, enseguida tratan de poner motes, de desprestigiarlas. Aunque esto es así, ese reflejo en la sociedad, yo sí observé cómo rápidamente la universidad acoge el trabajo que estaban haciendo las mujeres, ¿no? Y en poco tiempo dejé de ser la única mujer en esa división y se incorporó un grupo importante de mujeres, ¿no? En nuestro departamento actualmente está reconocido en el que somos más mujeres que hombres.
y donde, por ejemplo, actualmente yo soy directora de departamento. Por lo tanto, yo creo que específicamente en nuestro departamento ha habido una evolución muy interesante con respecto a la entrada de la mujer en estos cargos académicos, científicos, etcétera, etcétera. Bueno, yo cuando le explico a los alumnos cuando el tema del prejuicio, siempre les digo que hubo un momento que los psicólogos sociales pensaron que el prejuicio había desaparecido por todos los programas de intervención para la igualdad, la tolerancia. Y a ese tipo de psicólogos yo los llamo psicólogos optimistas, porque realmente lo que se comprobó es que que se ha disfrazado el prejuicio y la discriminación. Es decir, no ha desaparecido. Ha desaparecido el que es abierto, el burdo, el explícito. Pero se ha reconvertido, y se ha reconvertido en un tipo de prejuicio muy difícil de identificar y sobre todo de probar. Es decir, es lo que se llama el prejuicio sutil. Y hay también con respecto a las mujeres una diferencia importante, que es lo que se llama el prejuicio benevolente. Para nosotros el paternalismo, eso también es un tipo de prejuicio, porque considera a las mujeres incapaces de, aunque no despierte sentimientos negativos hacia las mujeres, se las infravalora de otra manera, como que no tienen control o capacidad suficiente para controlar su vida profesional, por ejemplo, ¿no? Y necesitan siempre de la orientación y la guía de un hombre. Entonces, sigue existiendo prejuicio, sigue existiendo discriminación. Ha cambiado la manera en que se manifiesta, pero las cifras, y no quiero ser muy, muy reincidente con las cifras tanto de informes europeos como nacionales demuestran que es una práctica cotidiana y sistemática, que muchas veces, bueno, supone barreras para las mujeres que se dedican al mundo académico o a la investigación. Pocas. Sí han pasado mujeres en la Junta de Personal, pero pocas. De hecho, no ha habido ninguna presidenta de Junta de Personal. En las Juntas de Personal, los presidentes siempre han sido varones. Pero además, cuando teníamos las secciones sindicales al principio, bueno, siempre nos trataban como las niñas que venían. O sea, nunca nos trataban como profesionales, que podíamos, incluso nos costaba hablar. Uh-huh. Hablar políticamente nos costaba porque pensábamos que íbamos a meter la pata. Uh-huh. Y nos trabábamos mucho porque parecía que pues el sindicalismo se tenía que dejar para los varones. Bueno, pues yo no sé si hay quien dice que las mujeres que llegan, pues en este caso arriba, ¿no?, en la cúspide esta que tenemos académica, estoy arriba, dicen que acaban actuando como los hombres. Yo creo que no es mi caso, yo creo que yo sigo siendo una mujer, mal que me pese. Tengo en cuenta criterios que por supuesto mis colegas no los tienen en cuenta. Creo que hay un tópico que esta entrevista me da oportunidad a lo mejor de destruirlo, y es que parecería que los exigentes y los que trabajan bien son siempre los hombres, y yo creo que es justamente al revés. Los hombres en general, en nuestro ámbito, son bastante más flexibles, bueno, se lo disculpan todo un poco más. Yo no, yo trabajo yo personalmente mucho y pido a los demás pues que trabajen tanto como yo. A lo mejor, claro, no tienen la formación, no tienen los años, no saben, yo les enseño. Si a mí lo que más me gusta en esta vida es enseñar. ¿Por qué ese desequilibrio de la presencia de las mujeres en la universidad, en la investigación, en la ciencia? ¿Acaso están peor preparadas? ¿Se trata de una cuestión de capacidades? ¿O es que los tribunales suelen ser hombres y los hombres no valoran adecuadamente a las mujeres? ¿Será quizá que a las mujeres no les interesa la carrera académica? ¿O la vida familiar no les deja tiempo? ¿Les frena la sociedad o se frenan ellas mismas? Hay multitud de mujeres excelentemente preparadas para acometer ese tipo de trabajo terrible, enorme, complejísimo, como es llevar a estar al frente de una institución como es una universidad o en un ministerio, como lo estamos viendo, ¿no?, con ministras en activo. Pero sí que es verdad, y yo estoy convencida de ello, a todas se les habrá pasado por la cabeza el pensar, ¿qué hago? Digo que sí, estas mujeres que han llegado a tales niveles, digo que sí o digo que no y sigo con mi vida gestionando yo mi propio tiempo.
objetivamente somos diferentes en muchas cosas y a mí no me produce ningún problema reconocer que los hombres tienen ciertas habilidades o son mejores en ciertas habilidades y las mujeres o las niñas son mejores en otras. Ser distinto en sí mismo no es malo, ni malo ni bueno. El problema es cuando las diferencias que marcan a las mujeres se convierten en una prueba de inferioridad. O sea, ser distinto, los hombres y las mujeres, no es ni bueno ni malo, sino una realidad, porque somos distintos en muchos aspectos. También es verdad que las mujeres somos distintas entre nosotras y los hombres son distintos entre ellos. Pero asumiendo que como grupo los hombres y las mujeres somos distintos, eso en principio no tiene por qué ser ningún problema. El problema empieza cuando la diferencia se considera o se convierte en una prueba que convierte en superiores a los hombres y en inferiores a las mujeres. Ese es el problema, cuando se carga de valor negativo para un grupo y positivo para otro. Las niñas desarrollan antes las habilidades verbales que los niños, y los niños antes las habilidades motrices que las niñas. ¿Por qué las habilidades motrices se valoran más que las habilidades verbales? ¿Por qué, por ejemplo, la intuición femenina se considera algo de... eso es que son un poco brujillas? Si los hombres tuvieran la intuición femenina se llamaría inteligencia, no sé, pero creo que en este caso está muy sesgado. Yo cuando entré a la universidad tenía una clara preocupación porque venía del mundo profesional de por qué las mujeres tendíamos a escoger determinadas carreras universitarias frente a los hombres que tendían a escoger campos más tradicionales en lo que era tanto el tema de la formación como luego de la investigación, ¿no? La investigación nuestra es de principios de los 90, pero las investigaciones posteriores han venido corroborando, digamos, esos datos que nosotros obtuvimos. Evidentemente, y es obvio porque todos lo conocemos, que de las carreras básicamente técnicas son escogidas por un porcentaje muy alto de hombres frente a las carreras de humanidades o de ciencias sociales que son escogidas por mujeres. El planteamiento de nuestra investigación venía dado cuál era la motivación, cuál era el proceso psicológico, el que por qué una persona tendía a coger una carrera frente a otra. Los resultados más interesantes que pudimos o que podemos destacar es que las mujeres parecían que no tenían claros modelos sociales sobre carreras técnicas. Es decir, habían pocas mujeres, lo sigo ubicando en a principios de los 90, habían pocos modelos de mujeres que tradicionalmente estuvieran dando una imagen social sobre técnicos superiores, sobre aparejadores, una de las carreras que básicamente no aparecía el porcentaje de mujeres, frente a claros modelos sociales y reconocidos socialmente en los que sí existían las mujeres. El ejemplo dominante, el que más aparece en medios de comunicación y en libros, es masculino generalmente. Hay más héroes científicos hombres que mujeres. El cine, la literatura, incluso la historia, están llenas de hombres protagonistas en asuntos científicos y técnicos. La prensa y los medios de comunicación también repiten el dominio de los hombres. La mujer aparece menos en los medios, se le consulta menos como fuente informativa experta, y cuando aparece, con frecuencia su imagen está cargada de prejuicios negativos. Hemos estado analizando los 5 diarios que tienen más difusión en España: el País, el ABC, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico. Y concretamente mirábamos cuál era la imagen, la presencia de mujeres y hombres como fuente de información, como expertos y expertas. Y lo que vemos es que de cada 4 personas consultadas para temas científicos y médicos, de cada 4 personas, solo una es mujer. O sea que hay una desproporción realmente exagerada en ese nivel de expertise. Las cifras de los análisis del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra indican con claridad que la imagen de la mujer científica se divulga menos. Se le da menos publicidad que a la imagen de los hombres. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de este problema? ¿Que hay pocas mujeres expertas? ¿O bien que a la hora de pensar en a dónde vamos a acudir para que nos informen, solo se nos ocurren 4 nombres, que siempre son 4 nombres de varones, ¿no? De hombres? Bueno, yo creo que es un poco una mezcla de todo. Es cierto que las mujeres todavía no están ocupando cargos de responsabilidad como los que ocupan los hombres, pero también es cierto que hay que hacer un esfuerzo más activo por parte de periodistas, de medios de comunicación,
para pensar que realmente hoy en día hay muchas mujeres que tienen muchísima experiencia, que están muy especializadas y que nos pueden servir de gran ayuda como fuente experta. Y como se habla menos de las mujeres, su ejemplo también se extiende menos y se contagia menos. En conjunto, se cultiva menos la confianza en la mujer como científica. También nos resulta interesante conocer un poco la percepción que tenían las mujeres en aquellas carreras que no eran tradicionalmente de mujeres, como eran las técnicas que hemos visto, no sentían una autopercepción de eficacia. Es decir, que su propio autoconcepto sobre cómo iban a realizar su trabajo era bastante inferior frente a los hombres. Eso de alguna forma hacía también que se redujera el número de mujeres que estuvieran ahí, que se sintieran capacitadas y competentes para luego que su inserción laboral pues fuera plenamente satisfactoria y con seguridad personal. Hay un tema con el que yo suelo chocar de frente con algunos colegas masculinos y es el tema de la maternidad. A las mujeres se las hace responsable de la maternidad y de las consecuencias que se derivan de la maternidad y del cuidado de los hijos. Pero eso no es una cuestión de las mujeres, en todo caso es cuestión de la pareja, de la familia. Es decir, decir que una empresa puede no contratar a mujeres porque se quedan embarazadas, porque luego hay que darles la baja por maternidad, porque luego dan prioridad al cuidado de sus hijos, etcétera, etcétera, aparte de que no es cierto en todos los casos. Lo único que a mí me despierta es establecer medidas que permitan conciliar la vida familiar con la vida profesional de hombres y de mujeres, porque hoy en día hay hombres que solicitan también su baja por paternidad porque quieren disfrutar de esa experiencia. No me parece justo que socialmente y profesionalmente recaiga sobre la mujer todo el peso y se utilice ese argumento para decir que no podemos progresar en nuestra carrera. Yo creo que ahí hay diferencia entre una mujer que se promociona y que tiene descendencia y un hombre que se promociona y tiene descendencia. Hay diferencia siempre en perjuicio de la mujer. La mujer se ha ocupado siempre no solo del papel académico que siempre ha tenido y tal, de los aspectos profesionales, de su vida profesional, sino fundamentalmente se ha ocupado también de la casa, de la familia y de sus mayores y de todo. O sea, es que la mujer ha tenido un doble papel y ese doble papel le ha hecho que muchas veces superponga los intereses familiares a los intereses profesionales, muchas veces. Hay una tendencia a organizar agendas, lo que llamo agendas masculinas, me gustaría saberlo explicar bien para que se me entendiera tal y como yo lo entiendo, ¿no? Tal y como yo lo tengo en mi cabeza. No es una cuestión negativa, es decir, es una forma de gestión de tiempo habitual durante muchísimo tiempo, hasta nuestros días, según la cual la gestión del tiempo en una reunión, en una convocatoria, en lo que sea, se define por lo que yo llamo un parámetro de masculinidad. Durante muchísimo tiempo, los hombres en general no han tenido que tener cuidado de su tiempo respecto a la cuestión doméstica, es decir, no han tenido que, pues no es una crítica, es decir, ha sido así, no han tenido que ver si puede estar reunido una hora, dos o cinco horas, puesto que probablemente en su ámbito doméstico estaba resuelta la cuestión, pues casa, cama, comida, el pagar la luz, el teléfono, es decir, hay una serie de aspectos que estaban ya resueltos, con la participación de mujeres o como fuera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que toda esa gestión de tiempo, lo que yo veo es que se va trasladando y entonces las reuniones, por ejemplo, se convierten en encuentros interminables. Y eso lo comentábamos, yo lo comentaba con una amiga mía de Estados Unidos y ella asentía y decía, ella sentía lo mismo, ¿no? Y asentía y decía, efectivamente, porque yo, por ejemplo, me decía ella, ¿no? Como mujer, diría, la reunión, por ejemplo, la reunión para concretar tal aspecto de esta cuestión de la empresa va a durar 45 minutos. Entonces, todos sabríamos que empezábamos a tal hora e íbamos a terminar
a tal hora. Con lo cual la gestión de tiempo, desde lo que yo llamo esa gestión de tiempo desde el punto de vista femenino, estaría absolutamente controlado. ¿Qué ocurriría? Pues que en esa utopía, pues todo... tendríamos nuestros tiempos determinados. Y yo creo, en mi opinión personal, yo creo que ahí hay una parte muy importante. Hay muchas mujeres, entre las que me incluyo, que no están dispuestas a robar tiempo a otros aspectos de su vida para invertir ese tiempo, ese mismo tiempo, en un ámbito puramente de gestión. Creo que la diferencia es que, por otro lado, además, también nosotros tenemos un mayor peso dentro de las responsabilidades, digamos, domésticas, y menos tiempo para todas esas cosas. Y creo que el hombre, en cierto sentido, o en ese sentido, está más liberado en cuanto a su tiempo y tiene además un afán de protagonismo que creo que las mujeres no tenemos. Entiendo, por ejemplo, muchas más cosas ahora, bueno, hace unos años, desde que tuve a mi hijo, que ahora va a cumplir 8 años, entiendo, o yo personalmente podía haber dicho, pues no, no quiero seguir más por ahí, porque ahora quiero ver a mi hijo crecer. Y personalmente ha habido unos años en los que me satisface más ver eso que cualquier otra cosa. Si tienes hijos, difícilmente te puedes mover 4 o 5 meses y dejar la familia, ¿no? Por el varón quizás tenga, vamos a decir, menos sentimiento de culpa al coger su bártulo e irse a otra universidad. Yo he vivido el sentimiento de culpa como mujer, he vivido el sentimiento de culpa porque he tenido que, por ejemplo, que mi hijo desde los 3 meses esté en una guardería. Y yo no sé si ese sentimiento de culpa lo ha vivido, por ejemplo, mi marido, lo dudo, ¿no? Con perdón, pero lo dudo. Y eso sí es importante porque yo me retraso en la incorporación a la cátedra desde el momento en que focalizo o divido mis esfuerzos entre el mundo familiar y el mundo laboral. Pero no específicamente porque sea la universidad en sí, sino porque la propia sociedad nos hace vivir a las mujeres ese rol, esa división, ese sentimiento de culpa entre la vida laboral y la vida familiar. Ha sido duro porque cuando acabas la carrera inicias lo que es tu carrera profesional y a la vez pues tienes, digamos, una vida personal en donde hay otra persona y en donde hay proyectos con otra persona, ¿no? Y es verdad que uno tiende a combinar lo que es la vida familiar con lo que es la vida profesional, ¿no? Y eso siempre hace que entren en competencia ambos mundos y en esa competencia a veces tienes que relegar determinada esfera para priorizar otra, ¿no? En los momentos que priorizas tu actividad más profesional, sientes un sentimiento de culpabilidad. ¿Es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Debería ir por otro camino? Y en todo ese, digamos, proceso de enfrentamiento contigo misma, te cuestionas muchas cosas, pero a la vez también yo creo que eso a las mujeres en general nos da también un conocimiento más sobre nosotras mismas y sobre lo que queremos. Y ante la década en la que estamos viendo ahora, yo tengo 41 años, ¿no? Yo creo que estamos más seguras sobre lo que hemos hecho hacia atrás y sobre lo que queremos querer hacia adelante. ¿Por qué? Porque ese continuo cuestionamiento sobre qué queremos nosotros, si vida familiar, si compatibilizarlo, nos da mayor seguridad hacia dónde queremos caminar, ¿no? ¿Paridad universitaria? Yo no soy partidaria de imponer, por ejemplo, paridades, porque, bueno, si no tenemos mujeres brillantes, pues a lo mejor no tenemos que ponerlas. Pero lo que sí es que ir educando a la gente desde abajo para que empiecen a tomar conciencia que, bueno, tampoco ser competitivas como los hombres, pero que no. Sí, que son exactamente igual de inteligentes y que tienen las mismas capacidades y que las que son capaces que puedan llegar a hacerlo. Yo la paridad forzada muchas veces llegan a que hayan cosas que bueno, como los hombres suelen ser mucho más competitivos y ellos apuestan más y son más lanzados en eso, a veces lo que hacen es, bueno, fastidiar bastante a las mujeres en ese terreno. Pero yo creo que tendremos que ir feminizando la vida pública para que haya, yo creo que, una mayor armonía. Yo realmente lo de imponer la paridad, y menos en el terreno académico, no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que en el terreno académico
pues uno es trabajo lo que tienes detrás y lo que te hace, digamos, adquirir un cierto prestigio y también ambición. En ese sentido, quizás las mujeres somos menos ambiciosas que los hombres, pero creo que la carrera universitaria se presenta de igual forma para los hombres que para las mujeres. Otra cosa es que a lo mejor las mujeres no veamos tan importante el llegar a ciertos grados, porque digamos que sí, el grado más alto es ser catedrático dentro de lo que es el escalafón universitario. El ser catedrático pues tampoco te deja ser más ni menos. Es solo, digamos, una cuestión, si quieres, de prestigio y de reconocimiento de un trabajo que está detrás. Pero el hecho de ser profesor titular para nada obstaculiza el trabajo. O sea, sigues trabajando igual y puedes tener los mismos méritos, los mismos reconocimientos y un currículum igual o incluso en algunos casos, en muchos casos, mejor que el de los catedráticos. Y que, por ejemplo, tanto que se habla de la paridad en el gobierno socialista, por ejemplo, como si fuese algo extraordinario, realmente lo único que se hace es cumplir con la normativa europea. Es decir, con la ley que vela por las políticas, porque las políticas de igualdad se apliquen. No es nada extraordinario. Es decir, lo extraordinario es que estemos aquí en el año 2005 hablando de los porcentajes ridículos que hay de la mujer o de que todos los datos que muestran que la mujer ha sido discriminada en la ciencia, en la industria, en el mundo académico, en la vida cotidiana, etcétera, se utilicen, se dé la vuelta y se utilicen como una prueba de la incapacidad femenina. Para nosotras es más difícil. Sigue siendo más difícil. Todavía. Cuando la mujer se plantea hacer carrera académica o científica, todavía encuentra más obstáculos que un hombre. Todavía hay mensajes como este que tienen que llamar la atención sobre esa desigualdad. Hay multitud de mujeres excelentemente preparadas para acometer ese tipo de trabajo terrible, enorme, complejísimo, como es llevar a estar al frente de una institución como es una universidad o en un ministerio, como lo estamos viendo, ¿no? Con ministras en activo. Pero sí que es verdad, y yo estoy convencida de ello, a todas se les habrá pasado por la cabeza el pensar, ¿qué hago? ¿Digo que sí? Estas mujeres que han llegado a tales niveles, ¿digo que sí o digo que no y sigo con mi vida gestionando yo mi propio tiempo?